Hola amigos del fútbol, ¿qué partido tenemos hoy? Estamos por vivir, sentir y disfrutar un superclásico con todas las letras. Después de todo lo que se habló en la semana, finalmente llegó la hora de la verdad. La rivalidad histórica entre estos equipos no hace más que prometernos un espectáculo apasionante desde el primer minuto. En estos 90 minutos hay muchas cosas en juego. La historia, la reputación, el honor. No tengo dudas, queridos amigos, que hoy, más que nunca, va a vivir el fútbol. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Genoa contra Sampdoria. Pudo ser una linda posibilidad de peligro sobre el arco rival. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Conti. Winks. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Aleja el peligro por ahora. Sampdoria recupera la pelota y busca adelantarse. Es de manos. Aquí está el arquero con el balón. Winks. Se la saca de encima. Corta el balón. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Es un pase que rompe la defensa. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Conti. Intenta un pase al vacío. Tira al centro. Cabecea, puede ser. Ese cabezazo no preocupa al arquero. Se desmarcó bien.
Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Recupera, vuelve a tener la posesión. Strootman. Badel. Strootman. Sturaro. Sturaro la tira lejos de su campo. Conti. Mantienen la posesión en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien, no hay que desesperarse. Conti. La saca fuerte hacia arriba. La juega bien hacia adelante. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Balón de nuevo hacia adentro. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Abre la defensa con un pase entre líneas. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. ¡Qué impacto! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Saque de meta, dice el árbitro. Strootman abre el juego por la izquierda. Sturaro intenta alejar el peligro de su área. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. ¿No está adelantado? Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí, fuera de juego. Envío largo del arquero. La juega con el arquero. Recibe el pase en el área. Revienta el peligro y le saca violentamente. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no había situación complicada. Winks. Abre muy bien la defensa con este pase. Corta justo y despeja. Abre el juego con ese pase largo. Esto sigue 0-0.
juego hacia la derecha. Balón al segundo palo. Cortan el centro. Se reanuda el juego desde el lateral. Hace largo hacia la zona del córner. Es de manos. Esto será saque lateral. Lindo espacio encontró por ese lateral. Stroten, ahí va. Oportunidad de gol. Qué buena tajada del 1. Strootman aplaude al arquero reconociéndole la tajada. Y no es para menos, ¿eh? Fue una respuesta soberbia. Ahí está el cabezazo. Badel, impresionante disparo. Badel siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. Peligro por ahora. Saca la pelota y aleja el peligro. La agarró genial, aquí está. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. El arquero toma la pelota. El arquero la manda lejos. Los delanteros están mucho más activos. Sabés que tenés razón, Diego. No se quedan allá entre los centrales. Bajan mucho a buscar la pelota de espaldas. Sí, y eso le complica la vida a los defensores porque pierden la referencia. Los movimientos se hacen más imprevisibles. Sturaro, Strootman. Pelotazo largo y al hueco. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Balón largo hacia los delanteros. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. El balón va hacia el otro lado. La juega larga, a ver si llega. Envío largo del arquero. Se la saca de encima. Strootman. Estamos llegando a los 30 minutos iniciales. Se la saca de encima. Strootman. Conti recupera la pelota. Winks. Pase atrás al arquero. Winks. La juega profunda. La cruza sobre la enorme cabezazo.
No la pudo meter de cabeza. Llegó bien a la pelota, pero el resto es para el olvido. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Centro al medio. Allí va el cabezazo. Erraron otro cabezazo. Erraron, pero crearon varias oportunidades por afuera. Y eso es una buena señal. Conti. Winks. Strootman. Qué bien lo vio. Atención, saca el remate. Rechaza el balón para salir del ahogo. Quagliarella. Buena chance para la contra. Decide abrirla por la derecha. Sturaro. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. El arquero la manda lejos. Se la pasa al arquero. Todavía no hubo goles, es verdad. Pero muchas situaciones de gol peligrosísimas. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Metió el disparo! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Gran pase a través de la defensa. El balón se va. Por eso es saque de meta. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Sacan el balón y respiran por el momento. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Envío largo del arquero.
La saca fuerte hacia arriba. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Winks. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se la saca de encima. Y arranca la contra. La juega profunda. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Viene el centro sobre el área. Se anticipa y la aleja del área. Saca mal ese lateral y pierde la pelota. ¡Qué regalo! Winks. Sturaro busca atacar por el lateral. Se esfuerza y sigue avanzando. Tira el centro. Muy largo el pase que no sirve. Conti. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Balón por el sector derecho. Bien jugado. El Rock marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete y mucho, amigos. Así llegamos al final del primer tiempo. Fueron 45 minutos muy entretenidos. Los dos equipos jugaron con intensidad, con un ida y vuelta, con llegadas, algunas ocasiones claras de gol. De hecho, me sorprende que esto siga 0-0. El segundo tiempo es prometedor. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido de lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Strootman. Strootman. Justito llega el corte. Va rechazando con ese pelotazo. Strootman. Sturaro. Strootman. Cuidado, le va a pegar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Comienzo de este segundo tiempo. Amigos y amigas del fútbol, se nos viene un gran partido. Un inicio de segundo tiempo fantástico. ¡Qué zapatazo magnífico, Diego Latorre! ¡Estupendo remate! Las pelotas de ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir despedidas. Y menos cuando el remate es perfecto como el que acabamos de ver. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1-0. No sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario, pero sin duda funcionó. Están 1-0. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Va el envío al área. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Pudieron forzar un saque desde la esquina. Buen despeje en zona peligrosa. Saque desde la banda.
Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Esto es córner, esto es córner, esto es córner. Sí, señor, es córner. Hay tiro de esquina. Allí están despejándola. Quagliarella. Centro al corazón del área. Saca el balón y aleja el peligro. Salió y el saque lateral. Strootman. Sturaro. Sturaro la tira lejos de su campo. Recupera la pelota. Sturaro. Salen de contragolpe. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Wings, tremendo impacto con la cabeza. Uy, 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 por poquito meten la pelota. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Sampdoria está por hacer una modificación. A ver quién se va. Me parece que este cambio tiene que ver con el gol que le hicieron recién. Lo mandó en Naka total, ¿no? Uno no puede evitar sentir un poco de pena por el jugador reemplazado. Es como si toda la culpa por el gol recayera sobre él. Pero no pueden seguir arriesgándose a que les hagan más goles. Conti. Es un pase que rompe la defensa. Me parece que quiere enganchar por adentro. Tiro libre, dice el árbitro. Y es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. Adelanta bien el balón. Y chocan de nuevo contra la defensa. Gabbiadini. Abre el juego y lateraliza el ataque. Conti. ¡Qué calidad! Winks. Winks tira un pelotazo largo. Aleja el peligro por ahora. Tira un pase largo hacia adelante. Sigue avanzando a pesar de la marca. Sturaro. Tira un pase largo. Winks. Strootman. La saca fuerte hacia arriba. Murillo. Strootman se adelanta y frena el avance rival. Sturaro. Abre juego y lateraliza el ataque. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol!
Así gana el balón, con inteligencia. No hay nadie que lo marque. Se lanzan con todo en la contra. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Buen corte. Están muy atentos en ese sector. Esturaro es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Maximovic. Se la saca de encima. Intenta un pase al vacío. Y es saque desde la esquina. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. La saca justo con buen rechazo. Badel. Sturaro. El centro que va. Se eleva y cabecea. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Metió bien el cabezazo, pero era difícil desde ahí. Quizás tenía otras opciones, aunque en esos momentos hay que tener la cabeza bien fría. Balón cruza la línea, es lateral. Traba, lucha y gana el balón. Murillo. Conti. Haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. Conti. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Conti. Tremenda barrida. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. Sus compañeros se acercan para ver si está grave o no. A ver qué tiene. Intenta una chilena. Quiso hacer de lujo, Diego. Mostró gran reacción, se acomodó rápidamente, pero no tuvo suerte. Sampdoria hace otro cambio de manera consecutiva. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Y vuelve a recuperar el balón. Strootman. Winks. Saque desde la banda.
Murillo. La tira lejos de su campo. Lo barre fuerte. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Gran pase a través de la defensa. Cambia y la manda al centro. Va rechazando con ese pelotazo. Sturaro. Lindo centro. Buen despeje en zona peligrosa. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Abren la pelota con ese pase al hueco. Tira el Zencan arriba, cabezazo. Importantísimo para ganar el partido. No pudieron pararlo nunca, Diego querido. Tremendo esto. Cómo aguanta la presión. Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. Genoa realiza otra modificación. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Maximovic llega justito para cortar. La tira larga cerca del área. Está atento y rechaza la pelota. Muy bien jugada esa pelota. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Gabbiadini. Pica el balón. Dispara al arco. Rechaza la pelota, bien defendido. La tira larga cerca del área. Se reanuda el juego desde el lateral. Badel. La juega profunda. Conti vuelve a ganarla. Gabbiadini. Está solo. Recibe en zona peligrosa. ¿La aguantará? Salió y es saque lateral.
¡Qué bien se escapó! Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. La juega bien hacia adelante. Empuja al equipo con su juego. Sturaro. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Balón largo por arriba. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Sturaro. Ahí va el balón. Qué bien quitaron la pelota. Conti. La saca fuerte hacia arriba. Estamos llegando al final. Últimos 5 minutos del partido. Impresionante corrida. Pase largo buscando a lo de arriba. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Muy buen control. Strootman. Pelota afuera, lateral. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pusieron. El arquero la manda lejos. Strootman abre el juego por la izquierda. Conti recupera la pelota. El juez cobra la falta anterior. Esto es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. A ver qué dice el cartel luminoso. Tres, sí señor, tres. 3 minutos de descuento. Es un pase que rompe la defensa. Le da de ahí. ¡Gol! 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 Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Y llega el gol. La emoción del partido en los segundos finales del juego. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Todo está planteado para que tengamos un gran final. Están muy motivados, están llevando muy bien la presión, pero tienen que mantener la mente fría para no desperdiciar el gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha.
Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Conti. El técnico está desesperado, está moviendo los brazos, ya no sabe cómo pedirles que vayan todos arriba. Intenta un pase al vacío. Se ha terminado el partido, la orden del juez final. Los técnicos se saludan y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Al final perdieron solo por un gol. Por momentos estuvo para cualquiera. Fue un partido realmente vibrante. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? La derrota en un clásico siempre duele. Es el partido que uno nunca quiere perder. Hoy fueron superados en todas las líneas. Nunca pudieron encontrarle la vuelta al rival. Es una derrota que va a calar hondo, Como siempre, Diego, impecable tu análisis. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nos reencontramos, amigos de fútbol, cuando vuelva a vivir el fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo a todos los que nos acompañan hoy aquí en esta transmisión de uno de los eventos más esperados de la temporada. Un nuevo capítulo de este fantástico clásico del fútbol. Este es el partido que todos quieren jugar y que ninguno quiere perder. El ambiente en el estadio es sencillamente espectacular. Digno de un encuentro como este. Señoras, señores, no se muevan de ahí porque ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la verdadera fiesta del fútbol. ¡La fiesta del clásico! Es realmente impresionante este estadio. ¡Te roba el aliento!
5-4-3-2-1. Ya estamos disfrutando del partido. Bakayoko. Ahí la tiene, puede venir el gol. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Viene con pelota dominada y la pica. Está atento y rechaza la pelota. Tira el centro. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. De Brig. Brozovic. De Brig. Skriniar. Se la saca de encima. Martínez. Gran corte, intercepta y gana el balón. Martínez no puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. La saca fuerte hacia arriba. Calabria. Intenta un pase al vacío. Corre y sigue. Ahí va. Tira al centro. De Brig. De Brig la tira lejos de su campo. Salió y es saque lateral. Gran pase a través de la defensa. ¡Lukaku! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Skriniar. Aquí está el arquero con el balón. De Brig. Pelota fuera, lateral. Hernández se la saca de encima. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. La tira larga cerca del área. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Buen centro al área. Le da directo. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. No puede hacer pie. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Abre la defensa con un pase entre líneas. Bakayoko busca a los delanteros con un pelotazo. Calabria la saca fuerte hacia arriba. Bakayoko se la saca de encima. Bakayoko interviene, intercepta, recupera y evita una chance rival. Hernández, ahí va, abre el juego hacia la derecha. Lukaku que se lleva la pelota. La juega profunda. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase.
Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha, pero en algún momento deben ir hacia adelante. No se cansan de tirar centro al área, me pregunto, muchachos, vamos. Está bien un poquito, ¿no? Pero vamos. Mientras el centro se tire con justeza, buscando al delantero y no simplemente sacarse la pelota de encima, es un camino que puede dar resultados. Aunque claro, no es demasiado elegante que digamos. Abre muy bien la defensa con este pase. Kjaer despeja ese balón que quemaba. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Esta puede ser. La pelota salió y es saque lateral. El centro va directo al segundo palo. Le pegó nomás. Se fue muy arriba del arco. Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. Brozovic. Lukaku. Es un pase que rompe la defensa. Traba, lucha y gana el balón. Bakayoko. Todo muy parejo entre ambos equipos. Bakayoko. Busca un compañero. ¿No estaba adelantado? Sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Kjaer estaba atento para cortar. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Brozovic. Abre muy bien la defensa con este pase. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Reciben zona peligrosa. Lukaku. Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador. ¡Martínez! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Inolvidable! Ahí está el autor del gol. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro.
se pone de nuevo en juego el balón. Están 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Lukaku. Lukaku. La juega en largo. Justito llega el corte. Martínez y la pelota. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! ¡Qué polenta tiene este jugador! Le pega desde ahí. Abre el juego y lateraliza el ataque. Y arranca la contra. De Brig corta el pase y tranquiliza. La juega profunda. Se la saca de encima. Abre la defensa con un pase entre líneas. Allí va, se mete. Ahí va, puede tirar. ¿A dónde le pegó este muchacho? No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio. Pero le faltó exactitud para definir. Martínez. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Brozovic. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Rechaza el balón para salir del ahogo. Calabria. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Kjaer. Gran pase a través de la defensa. De Brig. La saca fuerte hacia arriba. Lukaku. Intenta un pase al vacío. Calabria. Ya estamos sobre la media hora del partido. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Decide abrirla por la derecha. Gagliardini. Va dominando la salida Martínez. Pues, se va complicando esto, muchachos, ¿no? La abre al sector izquierdo, buen pase. Corta el avance y recupera la pelota, impecable. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Brozovic. Cambio de frente directo a un compañero. Ibrahimovic. Recupera la pelota. Calabria. Abre muy bien la defensa con este pase. Mete el centro. Manda la pelota hacia adelante. Martínez. Gran pase. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Bakayoko busca el pase por afuera. Firme la defensa otra vez. Saque de manos.
Allí está atento, interceptando ese lateral. De Brig. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Cuidado, esta puede ser muy buena. Tremendo corte, impecable, era peligroso. La juega larga, a ver si llega. Gran pase al vacío, a ver si llega alguien. Gagliardini. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Bakayoko vuelve a ganarla. Ibrahimovic la distribuye por el costado derecho. Calabria se lanza con todo el ataque. Calabria, cabece, impacta el travesaño. Revienta el peligro y le saca violentamente. Gran maniobra, la tiene pegada. Le pegó al arco. La juega profunda. Hernández la tira lejos de su campo. Abre el juego con ese pase largo. Está habilitado. Saca el balón y aleja el peligro. Infracción, falta, tiro libre. De Brig. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. La tiene Ibrahimovic. La juega bien hacia adelante. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Es un pase que rompe la defensa. ¡Martínez! La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego. Una lástima, porque después de esa corrida va a ser un golazo. Falló en la puntada final. Están presionando muy bien. Esto es córner, sí señor. Tiro de esquina. Brozovic la saca corta. Atención, pelota. Enorme cabezazo. Kjaer. Calabria. La juega larga. Gagliardini. Skriniar. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Bakayoko. Ibrahimovic. Ibrahimovic es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Magnífico lo que hizo. Gran pase a través de la defensa. Buen trabajo de equipo.
se anticipa y la aleja del área. Buena presión, habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Salen de contragolpe. Ahí va, oportunidad de gol. Brillante el arquero, espectacular. Martínez aplaude al arquero reconociéndole la atajada y no es para menos, ¿eh? Fue una respuesta soberbia. Me parece que después de esta nos vamos al descanso. 2-0, la juega corta. Gran centro. Está atento y rechaza la pelota. Mete un centro. Arriba con los puños, gana el arquero. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. En general, el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante, pero tuvo pasajes de buen fútbol. Y gracias a eso se va al descanso en ventaja. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Ya estamos viviendo, sintiendo y pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Skriniar. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. De Brig. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Qué bien se desmarcó por afuera. Impresionante corrida. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡Buena chance para la contra! Ibrahimovic. ¡Le va a pegar! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. A ver qué pasa, creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Origi entró para dar una inyección de velocidad al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. Lo toca clarito, es tiro libre. Skriniar. Se la saca de encima. Kjaer. Calabria. La saca fuerte hacia arriba. De Brig la tira lejos de su campo. Calabria. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Kjaer. Bakayoko. Falta, infracción. Hay tiro libre. Thank you.
con ese despeje. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué calidad! ¡Dispara al arco! Brozovic se la saca de encima. Gagliardini. Gagliardini estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. Pelotazo largo y al hueco. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Gran corte, justo a tiempo. Orici es quien se lleva el balón. Esta puede ser. Se la saca de encima. Hernández. ¡Qué bien se escapó! Allí va, saca el centro. Otra vez mete el balón. Centro rechazado por la defensa. Martínez. Se mete en el área, puede estar. Gran oportunidad. Buen despeje en zona peligrosa. Centro al medio. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina, es córner. Brozovic decide jugar en corto. Gran pase a través de la defensa. Y levanta la pelota. Tremendo cabezazo. Gran salvada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. De Brig. Cómo lo anticipan permanentemente. No lo dejan pensar, no lo dejan jugar. Era de esperarse, ¿no? Ya vieron de lo que es capaz. Una buena pelota a las espaldas de la defensa y chau. Te liquida. Bakayoko tira un pelotazo largo. Traba, lucha y gana el balón. Bien, el arquero es fenomenal. Origi remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Lo veníamos anunciando. Allí está el cambio. Hernández. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Martínez. Hernández.
Muy buen control. Está buscando meter el balón. Gran jugada. Bakayoko. ¿La aguantará? Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Forzaron saque desde arriba. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Florenzi entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Bakayoko. Florenzi. Hernández. Kjaer. Tira un pase largo hacia adelante. Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? No, es el único camino. ¡Ahí va! Nada de qué preocuparse. Muy desviado. En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? Hernández la tira lejos de su campo. Florenzi. Balón largo por arriba. Abre el balón. El pase no llega a destino, una pena. Martínez y la pelota. Martínez la juega por la derecha. Intenta un pase al vacío. Viene el centro sobre el área. Florenzi. Se lanzan con todo en la contra. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué calidad! La cruza sobre el área. La juega profunda. Martínez busca sorprender con ese pase. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Lukaku. Recupera. ¡Ahí va el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Suya! Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. Metió una contra letal, sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en la mitad de la cancha. Quedás muy abierto y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, el margen de error se reduce muchísimo. Se estira la diferencia, 2-0 es el marcador. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Kjaer. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Hernández. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora.
El balón va hacia el otro lado. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Florenzi. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Se la saca de encima. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Bakayoko la distribuye por el costado derecho. Magnífico lo que hizo. Qué bien lo vio. Atención. ¡Brian Díaz! Increíble lo que se perdió. Se lo notó muy ansioso. La presión que jugó en contra. Vaya, vamos a ver. Origi. ¡Origi! ¡Ah, no puede ser! ¡Cómo la desperdiciaron! Quiere sorprender con el córner corto. Balón al segundo palo. Rechaza la pelota, bien defendido. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Está habilitado. Origi juega el balón hacia atrás y vuelven a empezar. Decide abrirla por la derecha. Es de manos. Traba, lucha y gana el balón. Lukaku la juega hacia arriba. Hernández. Ahora la agarró genial. Aquí está. ¡Gol! Ahí está el autor del gol. Con esta definición, la diferencia es tan solo de un gol. ¡Qué zapatazo! ¡Magnífico! ¡Diego Latorre! ¡Estupendo remate! En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. Se reanuda el juego, la diferencia solo es de un gol. Hicieron un gran trabajo para acortar la distancia. Si no pierden la serenidad, se les va a presentar otra oportunidad. La juega hacia la banda, largo y al espacio. Busca el hueco, la cruzan al medio. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Es una falta clarita. Martínez, cuidado que puede terminar. ¡Qué impacto! Saca el balón y aleja el peligro. Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. Allí va, le da desde ahí. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no.
Hernández. Calabria. La saca fuerte hacia arriba. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota al área. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Pase largo al hueco. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Brozovic. Está solo. Se viene con todo. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Es un pase que rompe la defensa. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. ¡Epa! Ojo que se están diciendo de todo, ¿eh? Se quieren ir a las manos. Hay un par de jugadores que están enojadísimos por esta entrada. Bueno, ya está, muchachos, ya está, tranquilos. Esto es fútbol. Lukaku vuelve a ganarla. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. El cambio de frente. El arquero toma la pelota. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Todo el banco pide la hora! ¡Cómo lo sufren! Falta, infracción. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Lindo centro. Corta justo y despeja. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡Gol! 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 Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Soberbia definición mano a mano, como los que saben. Hizo que parezca fácil. Definió con toda la tranquilidad del mundo frente a un arquero que poco podía hacer. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Partido liquidado, me parece. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. Recibe el pase en el área. Saca el pelotazo largo. Hacia el largo, hacia la zona del córner. Ojo que la defensa está mal parada. Y vuelve a recuperar el balón. La tira larga cerca del área. ¿Qué contra tienen, por favor? Martínez. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Centro de Martínez. Saca el remate. Qué buen intento, pero algo desviado. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Bakayoko.
El cartel señala 4 minutos adicionados. Brahim Díaz pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Calhanoglu. La juega profunda. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Bakayoko. Gran pase a través de la defensa. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. El arquero la manda lejos. Florenzi. Es falta. Florenzi. Bakayoko. Hernández. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Va llegando el centro. Calhanoglu. Revienta la pelota bien lejos. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. De pie, señores, allí están los jugadores. Han logrado una victoria fantástica. Enorme triunfo en esta jornada de hoy. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. Señoras, señores, amigos del fútbol, nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol. Muchas gracias por su compañía. En nombre de Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches.